aquí podemos observar un nido interior, que va en el interior del módulo de cría. Aquí tenemos de doble cámara. Aquí se puede observar un nido con tapa de corredera rectangular. Ahí está realizado con hojas de palmera. Ahí está la hembra. Es de doble cámara, aunque no está cerrado completamente. Este es uno de los tipos.